Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a oivic.com Online Indoor Biking, vuestro video blog de ciclismo y de ciclismo indoor online en particular. Bienvenidos a la última entrega del Elite Justo, el rodillo de transmisión directa, tope de gama de Elite para 2022-2023 en adelante. Bueno, el Elite Justo, tenéis por cierto en las pantallas finales de este vídeo los dos otros capítulos en los que hablamos del Elite Justo. El Elite Justo viene a sustituir al Elite Directo XR y XRT, que es el XR sin cassette, y mantiene algunas de las características del XRT, que ya era un gran rodillo, el 24% de desnivel y bueno, máxima conectividad con el Elite Racer, el elevador de Elite, que funciona con todos los rodillos, pero bueno, un poquitín quizás mejor, más realista con los rodillos Elite y en particular con los rodillos Elite de tope gama. Vale, aparte de ese 24%, pues conserva con el XRT la posibilidad de hacer nuestra análisis de pedalada con My E-Training, con la aplicación de Elite, que durante unos meses la tenemos gratuita con la compra del rodillo, que nos permite analizar pues con 24 puntos cómo es nuestra pedalada, dónde tenemos que mejorarla, etcétera, etcétera. Eso también lo tenía el rodillo anterior. Y bueno, tres patas que se regulan en altura y con una pata central que no se regula en altura. Aquí veis que los pies rojos, que son los blanditos, porque también nos vienen. Aquí los veis unos pies negros que son más duritos, que se puede sustituir. Pues los pies rojos se regulan en altura, pero no el pie de la pata delantera. Yo no soy diseñador, no sé por qué lo han hecho así. El caso es que si lo subes mucho, se queda colgando por la pata delantera. Bueno, sus motivos tendrán. No creo que haya sido por ahorro, pero os lo quería comentar. Bueno, pues tiene tres patas, como tenía el anterior. Pero, y se pueden doblar y guardar apretando este botón, que aquí lo veis por debajo, aprieta esta pestañita que hace que no golpee esta parte del rodillo y se pueda cerrar y se pueda abrir. Pero bueno, se parece al XRT en que tiene tres patas, pero no se parece en cuanto a que este le han aumentado estas patas rojas y negras, que yo creo que es un marketing al estilo del Wahoo V5 y V6 con los pies Axis que tienen para dar estabilidad, para dar, perdón, balanceo. El balanceo al final hay que conseguirlo o con el Oreca O5 con aire comprimido o con el Tacx Neo 2T con la plataforma Motion Platform, pero esto realmente es un poquito un engañabobos. Si bien a partir de aquí ya todos son mejoras del rodillo Elite Justo. Lo primero, más realismo en bajada, en los cambios de ritmo, más suavidad, más progresividad. Eso se nota cuando se pedalea, menos ruido además. Y eso se consigue con un volante de inercia mayor que pasa de 5,1 kilos a 6,1 kilos. Y además se consigue con una carcasa de metal que además de proteger y de insonorizar mejor el rodillo, nos va a dar mayor durabilidad al rodillo. Nos gusta mucho este diseño de carcasa de metal que le llaman diseño Adriano o algo así. A ver cómo le llaman. Sí, Adriano Design. Bueno, el caso es que este diseño Adriano se parece mucho al diseño del Elite Suito. El Elite Suito, que es el rodillo de gama media, que tiene otras virtudes, es más económico, es el más ligerito y el más compacto del mercado, y este realmente también se queda muy estrechito y muy compacto, y Elite pues nos dice que es el rodillo de gama alta más compacto del mercado y no lo ponemos en duda. Lo que sí que ponemos en duda es por qué han puesto esta cincha para levantarlo y para moverlo, que si bien esta cincha de cuero parece que funciona bien, no se va a romper a priori, parece que está bien hecho. Al final, cuando quieres mover cuadro y rodillo a la vez, es cuando echamos en falta un buen asa como tiene el Elite, como tiene el Wahoo V5, el Wahoo V6. Aquí lo tenemos. Un buen asa de metal, como tiene también el Saris H3.
Porque, bueno, si bien esta cincha lo podemos mover bien, lo cierto es que, como os digo, no solamente se mueve un rodillo cuando se transporta, sino a veces para apartarlo un poquito cuando está sujeto al rodillo. Bueno, aparte del gran funcionamiento y de la gran suavidad que hemos notado en este Elite, también, como todos los Elite, se conecta, la conectividad es bestial. Todo se conecta muy bien, los rodillos de transmisión directa buenos del mercado, pero el Elite parece que da codazos a los demás y que es el primero siempre que se quiere conectar. Nos ha conectado súper bien, vía Plus, vía Bluetooth, al móvil, al ordenador, ningún tipo de problema. Y además este rodillo tiene una característica que le llaman, ¿cómo le llaman? Le llaman Cardio and Cadence Bridge, que es que tú puedes conectar tu banda de pecho y tu cadenciómetro al rodillo y que el rodillo lo envíe al ordenador, al móvil. Y esto es especialmente interesante, por ejemplo, si tenemos, imaginaos, una banda de pecho antigua o algún tipo de periférico, un cadenciómetro que solo emita por ANT Plus y queremos, por ejemplo, ver nuestro Swift en el móvil, que solo recibe Bluetooth. Y desde el móvil lo vamos a ver en el monitor vía Chromecast, vía vía duplicado de pantalla. En ese caso nos va a venir muy bien lanzar al ordenador, al rodillo, nuestro cardio y que el rodillo nos lo lance a Swift junto con la potencia, por ejemplo. También si tenemos el Apple TV, que solo tenemos dos canales de Bluetooth, nos interesa esta función para no tener demasiados canales de Bluetooth ocupados. Y además tenemos doble canal de Bluetooth en este rodillo, con lo cual los usuarios de Apple TV pues tienen ahí una ventaja y también en general todos los usuarios de periféricos con Bluetooth, como el Wahoo Win, como el Elite Riser, para que no haya problemas de conectividad, incluso simplemente si queremos usar a la vez nuestro Swift y nuestro Garmin, nuestro GPS, es mejor utilizar doble canal de Bluetooth porque si no, casi siempre acaba habiendo incompatibilidad a la hora de funcionar en un mismo canal. Eso está muy muy bien, es algo que tiene este rodillo y no solamente tiene eso, sino tiene, aquí lo veis, bueno, veis este que es el transformador muy pequeñito típico de Elite, pero veis aquí esta clavija que es para conectar a internet vía Ethernet el ordenador y ahí se van a poder hacer multitud de cosas. Que bueno, conectarlo a Swift vía internet directamente, hacer los firmwares, la actualización del rodillo. Todavía no está implementado, es un poquito lo que hizo Wahoo con el V5, que primero sacó la posibilidad y luego sacó el aparatito que cuesta 100 euros y también va a costar en torno a 100 euros el de Elite y va a permitir conectar el rodillo por Swift. Digo, por Wi-Fi a Swift, etcétera, etcétera. El Wahoo V6 ya además da un siguiente paso y nos lo hace vía wireless, vía Wi-Fi, pero bueno, el Elite nos da doble canal de Bluetooth y enseguida con esa inversión de 100 euros nos va a permitir conectarlo también por internet, con lo cual conectividad máxima. Más funciones, tiene bastantes. A ver, el ERG Easy Mode o algo así. Que, a ver cómo se llama. Easy Start. Easy Start es pues que cuando estás haciendo una serie en modo ERG, por ejemplo, 2 minutos a 350 vatios, y nos llaman por teléfono, nos llama nuestra mujer, nuestro bebé se pone a llorar, lo que sea, tenemos que parar, o simplemente no podemos, tenemos que descansar 30 segundos y luego continuar. No está durísimo como a 350 vatios. Sino que no, se suaviza durante unos segundos para que volvamos a entrar en la serie. Y eso está muy bien. Como también está muy bien que podamos usar con el programa MyTraining, conectamos la dureza del rodillo y aunque luego no tengamos luz, no esté el rodillo conectado, nos queda esa dureza conectada de forma que si le hemos puesto, por ejemplo, una dureza equivalente a un 10% de desnivel, nosotros luego nos podemos hacer una serie.
potente, como si estuviésemos con el 10% de desnivel o 200 vatios o lo que queramos. Con lo cual, también podemos usarlo a través de la aplicación My Training sin conectarlo a la red. A eso le llaman Stand Alone Mode. Y luego, bueno, pues en cuanto al potenciómetro, tiene un potenciómetro que es el OTS, Optical Torque System, que bueno, hay gente que no dice que es un poten que dice que no es un potenciómetro a la antigua usanza. El caso es que mide la potencia correctamente hasta el hecho de que Elite nos dice que pasa del 1,5% de precisión al 1%. Realmente no lo podemos comprobar, hemos visto que los datos son fiables, son correctos, pero no os podemos decir que realmente sea más fiable, pues que, por ejemplo, una Stages SB20 que lleva potenciómetros de verdad de biela, ¿no? Pues realmente no lo podemos saber, aunque los resultados finales con este sensor óptico medidor de potencia, desde luego, nos parecen fiables cuando lo hemos comparado con un potenciómetro. Y yo creo que eso es todo. No se me queda nada en el tintero. Simplemente, bueno, pues recordaros que entréis en nuestra página web, que deis al like, suscribiros al canal, por favor, y que aquí estamos para contaros lo que siga llegando de novedades de indoor. El próximo, espero que sea, que tenemos ya aquí hace tiempo para enseñároslo, el Wahoo V6, y bueno, usarlo y comentaros cómo funciona esa conexión wireless que tiene. Nos vemos, ciclistas, en la carretera virtual.